Vamos a empezar a hablar con la gente que sabe. Digo, ayer hablábamos y dábamos cuenta de que el gobierno de la ciudad va a contar con agentes que van a llevar pistolas Taser y que van a ser aptas para utilizarlas a partir más o menos de mitad de año, según dijo el ministro de Seguridad y Justicia porteño, el amigo Eugenio Burzaco, que aseguró además que el primer cargamento va a llegar antes de que termine abril y que después de un periodo de capacitación lógica y coherente de 2 meses para aquellos efectivos que la terminarán portando, los miembros de las fuerzas de seguridad locales estarán habilitados para usarlas. Sabemos que ha tenido, desde hace un tiempo largo, ha habido en el ámbito de la capital de la ciudad de Buenos Aires una gran polémica respecto de esto. Y yo decía ayer que más allá de la polémica, que estaría bueno abordar y ver de qué manera se puede recibir esta nueva iniciativa que ya lleva tiempo, me parece que es algo distinto, me parece que es la demostración de que algo van a hacer y que una cosa nueva tenemos para ver cómo funciona. Pero estamos hablando que en definitiva, bueno, no deja de ser un arma o algo que inmoviliza al asaltante, al malhechor, y que en algún punto, bueno, está bueno pensar y entender cómo funciona. Y para eso, nada mejor que, como siempre digo yo, ir y buscar a los que saben. En ese sentido estamos comunicados con perdón, Carlos Argentino López, que es especialista en seguridad e inteligencia. Carlos, ¿cómo te va? Raúl Vázquez te saluda, ¿qué decís? Hola Raúl, buen día. Buen día, un placer que gracias por tu tiempo, ¿no? Vos sabés que me gustaría en principio tu opinión de todo esto que está ocurriendo y que tiene que ver con los vaivenes de la inseguridad que estamos viviendo y con esta eventual o posible solución o posible o medida que intenta modificar un poco las cosas. Ha habido una gran polémica respecto de esto. Me gustaría saber qué pensás vos de esta cuestión de las Taser. Bueno, primero pienso que las taser, digamos, son una herramienta más, digamos, es una herramienta. Y centrar la discusión en torno a una herramienta me parece Claro. poco menos que mediocre, digamos, porque la verdad que se disparó toda una serie de cuestiones en torno a usar o no usar una herramienta como esta, la verdad. Y seguimos en eso y bueno, está bien. Sí, yo no entiendo la mirada política que se da a veces a algunas cosas, pero Sí. la verdad que tampoco anunciar el uso es También es verdad raro. lo que decías vos, que como intentar marcar un paradigma Sí, nuevo, sí, sí, sí. pero es muy pobre, digamos, Sí, ¿entendés? O absolutamente. sea, es absolutamente Tiene que ver pobre. ahí un poco también con esta situación de inseguridad que estamos viviendo y que, bueno, che, ¿sabés qué? Yo dentro de 2 meses traigo los Taser, digo, como para que veas que estoy haciendo algo, ¿no? Tiene que ver un poco con política, pero como bien decís vos, esto teñido de política puede ser peligroso. ¿Cómo funciona una Taser, Carlos? La Taser es un dispositivo que tiene dos dardos. Esos dardos tienen la conexión a una batería de bajo amperaje que lo que hace es produce un efecto como si fuera un calambre muscular fuerte, digamos, y es doloroso, digamos, e inmoviliza. Lo que busca la Taser es la inmovilización de la persona para neutralizarla ante una situación de riesgo o un ataque de la persona o que sea, digamos, en función, es una opción, digamos. Yo para inmovilizar a una persona tengo muchas opciones. Esta es una opción de inmovilización a distancia, que se puede aplicar y que es bastante útil para los lugares cerrados donde hay riesgo de efectuar un disparo y que el disparo Claro. rebote y los rebotes terminen produciendo daño colateral, digamos. Lo que hace esta arma es buscar disminuir el daño colateral y centrarse sobre el agresor puntualmente, neutralizándolo. Es eso, simplemente es eso. No es nada complejo, no es nada, tampoco es la panacea de nada, Claro. digamos, porque debe venir la buena herramienta, debe venir acompañada de un buen uso de esa Bueno, herramienta. a eso voy. Me imagino que debe ser importante y trascendental que quien tenga en sus manos esta herramienta esté capacitado y entienda cómo y de qué manera utilizarla y en qué momento, ¿no? Me parece que Absolutamente. la cosa más pasa por lo humano que por lo tecnológico, ¿no? Sí, siempre. Y pasa también por el tema humano de la conducción, de la fuerza o del elemento que vos tengas policial. Que, de nuevo, yo acá, como técnico, digamos, lo que primero me aparece es, de nuevo, la mediocridad o Claro. digo, el bajísimo nivel
de respuesta que hay a la problemática. Uh-huh. O sea, no es por acá, me parece, no Claro, es por acá. claro. Si seguimos haciendo y aplicando la misma fórmula, vamos a obtener los mismos resultados. Y los resultados son de tener gente que no es idónea porque no está capacitada ni Claro. formada técnicamente para conducir las fuerzas, para ser ministro de seguridad, para ser secretario de seguridad. Digo, Sí, tomamos la sí. lista de todos los funcionarios que estuvieron cumpliendo esos roles y siempre quedamos en lo mismo. Viene un político, digamos que no por menospreciar la actividad política para nada, no estoy No, no te entiendo. juzgando eso, sino estoy juzgando el no poner a la gente Al adecuada en el idóneo, lugar adecuado claro. y más en una situación de emergencia, digamos, una situación de agravamiento permanente de la situación donde el crimen y la violencia, ¿sí? Siguen escalando, Seguro. siguen escalando. Seguro. Vos como especialista, como un tipo que sabe de seguridad y de inteligencia, no te voy a pedir la solución, porque seguramente tampoco la tenés, pero sí seguramente estás capacitado de alguna forma para contarnos más o menos si lo que vos ves en cuestiones de seguridad tiene sentido o no, ¿no? O cómo operar, viste lo que se está viviendo en el conurbano, viste estas salideras, entraderas, bueno. ¿Cómo lo atacarías vos? ¿O cuál es tu experiencia? ¿O si sabés de otros lugares donde se ha resuelto esto de alguna manera más o menos coherente? Porque estamos viviendo un momento oscuro en este sentido, que bueno, tiene que ver no solo como por cómo estamos viviendo, por la economía, por la educación, por un montón de cuestiones, pero que en definitiva hacen que se viva cada vez con más inseguridad. No estamos presos detrás de nuestras propias rejas, ¿no? Sí, yo la mirada que tengo de las cosas que están aplicando los políticos es una mirada pesimista en el sentido de los resultados. Yo creo que desnaturalizar la función policial, como se ha venido desnaturalizando desde hace muchos años a esta parte, y mantener eso, y por ejemplo, para mí, meter a la gendarmería en la ciudad no tiene sentido. No es una solución, no es una respuesta adecuada. No Es un es una impacto respuesta nada más. adecuada. Es un efectista, es algo Claro. efectista para mostrar y demás. Aparte, digo, a eso le podemos sumar otras cuestiones que tienen que ver con el mal empleo de los medios, el irracional, hablando de herramientas, digamos, el irracional uso o dotación de equipamiento que se da. La verdad que es un desastre. La herramienta que tenemos los ciudadanos y la sociedad organizada es la policía. Esa es la herramienta que tenemos. Entonces, es decir, ¿cómo se ataca o cómo se atiende el problema? Con la policía. No, pero la policía es mala porque la policía está metida en el delito, porque, Bueno, bueno, no mira, yo puede ser que... recién te cuento, no sé si estabas escuchándonos o no, pero hace unos minutos yo comentaba que aquí en el microcentro robaron una empresa de autoturismo y no sé qué más, y resulta que llamaron al 911. Y vino la policía, primero se fueron los ladrones con un botín y luego la policía entró y parecía que los iba a perseguir. Se dieron cuenta, luego de mirar las cámaras, que no solo entraron a robar, sino que después la policía a la cual llamaron a través del 911, el video muestra cómo uno de esos se lleva una bolsa con 4 millones de pesos. Digo, quienes nos tienen que cuidar nos están atacando y a veces uno se pone a pensar, bueno, ¿en manos de quién va a estar esto, no? No, pero de vuelta, en manos de quién va a estar. Las instituciones, las organizaciones del Estado, digamos, tienen una capacidad de regenerarse, reciclarse bastante alta, ¿sí? Entonces, no es que uno puede quedar a la buena de Dios y dice, quedo expuesto. Si yo voy y atiendo el problema con la policía, quedo expuesto a el criminal disfrazado de policía, ¿sí? Que hay y bastantes, es Sí, verdad, sí. esto, ¿sí? Pero además, hay y bastante mala conducción, Claro. ¿eh? No pasa nada, no pasa nada, no se corrige la cuestión. Y metiendo más policías en la calle, fíjate que lo último que hay en boga es de meter. No Sí. policía, de meter civiles para manejar patrulleros, Sí, ¿sí? sí, 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 Digamos, sí. seguimos agravando y Es tremendo. desnaturalizando la respuesta. Es terrible. Sí. Nadie dice nada. Bueno, tampoco es un tema de amplio dominio público la parte técnica de cómo solucionar las cuestiones. Pero lamentablemente, si yo dijo en manos de
la víctima, la potencial víctima, el generarse su respuesta, la respuesta termina siendo una cuestión que va en contra, digamos, ¿sí? Claro, pasa a ser casi una venganza, ¿no? Exactamente. Pasa a ser una venganza. Y bueno, y vos ves así gente que vive metida en una fortaleza, que no sabe qué hacer, la gente, Sí. el público, el pueblo, digamos, está absolutamente con una sensación de Sí, indefensión yo decía, grandísima. estamos desamparados, estamos realmente solos, solos. Las Está la... cosas Está... pasan y nadie hace nada y las cosas pasan, ¿no? Y Bueno, hablo sí. de los dos lados de la grieta, ¿eh? Yo no, ahí no meto ni a uno ni a otro, ahí le toca a este gobierno y el Sí, pero próximo que seguramente tendremos lo mismo. no es un problema de grieta. Mirá, Claro. con esto de las Taser, digamos, está bueno tener la herramienta, sí, está bueno, pero tampoco hacer la oda de la pistola Taser. Uy, voy a solucionar la seguridad porque compré pistolas Taser. Eso es ridículo, eso es para, digamos, es engañar a la gente también, ¿sí? De la misma manera que del otro lado se empieza a cuestionar como si fuera que vamos a darle capacidad de poder torturar a la Claro. policía, digamos, ¿eh? De disparates o Sí, barbaridades. te entiendo. Son esos dos extremos como vivimos los argentinos últimamente. Te quería preguntar, y te escuchaba y volvió a resurgirme en mi cabeza esta pregunta. ¿Por qué crees? Bueno, seguramente la política tiene que ver mucho que ver con esto, ¿no? Pero ¿por qué crees que realmente no se convoca a especialistas en seguridad? O se los convoca y la política se los deglute. Digamos, ¿por qué pareciera que la política no quiere dejar ingresar a la gente que realmente sabe? Aunque tal vez la policía está llena de gente que sabe, pero digo, a la larga el resultado no es el que se espera, ¿no? No, bueno, justamente porque, digamos, yo estoy convencido que el sector político forma parte del problema, no de la solución en esto, digamos, ¿sí? Y algún beneficio hay. Claro. Alguien se beneficia con esto, no es que pasa desprevenidamente y solamente es porque ya llevamos más de 30 años. Yo el otro día estaba haciendo un recuento de, digamos, de los hechos y los sucesos que conmocionó, que sacudieron el escenario de la... o fueron torciendo las respuestas en materia de seguridad, porque la verdad que a uno medio como que lo obsesiona este tema, pues digo, no puede ser que siempre lo que se haga es para restar, siempre lo que se hace termina siendo un debilitamiento de la respuesta del Estado en materia del cuidado de la gente, en materia del cuidado y la protección del ciudadano. Entonces, yo creo que hay complicidad absolutamente, complicidad o hay... una mezcla de hacerse el Claro. distraído con estar enfocado en otra cosa, porque además, fíjate vos que la responsabilidad o el problema de las principales preocupaciones que tiene la Argentina en este momento, te lo dice cualquier encuestador, es punto uno, la inflación, punto dos, la Sí, seguridad. sí, Y sí, sí, no sí. hay un solo candidato de todos los que están hablando, uno solo que hable de seguridad, no hay uno solo, ni siquiera ponen a... Ni siquiera se asesoran, o si se asesoran, no dan lugar. Entonces, no hablan de este tema, no hablan de la seguridad. Y cuando hablan de la seguridad, cuando hablan y se dignan a hablar, yo he escuchado a diputados y eso que hablan y todos hablan, vamos a incorporar tecnología, vamos a Sí, meter más Sarasa. policías en la calle, Sarasa. vamos a... Y Sí, se sí. sigue repitiendo eso, ¿viste? Porque como que garpa, ah, yo voy a poner más cámaras, yo voy a poner... Y encima, para colmo de males, y acá le he hecho nafta al fuego, para colmo de males, cuando compran una cosa, ¿sí? Pagan por 10. Cuando Ah, compran mira. una cámara, las cámaras que estamos pagando por 10 o por 50. Enseguida aparece el negocio, enseguida Sí, sí, aparece el sí, sí, sí. negocio, ¿sí? Que no tiene que ver con el negocio de resolver porque ese sería el negocio político en el buen sentido de la De resolver palabra, la ¿sí? situación, claro. Sería la El mejor forma de tener un caudal político, mitigar la situación, porque esto claro. es otra cosa importante también, y yo como no soy político lo puedo decir, digamos, la seguridad no se soluciona, no hay una solución, vamos a solucionar el problema de inseguridad, no se soluciona, se mitiga, se disminuye, se amortigua, se mejora la condición, pero siempre, siempre, porque esto es inherente al ser humano, siempre el ser humano se equivoca, siempre el crimen nunca va a ser cero, digamos, el delito nunca va a ser cero. Puedo llevarlo, puedo mejorar las condiciones para que el que las haga, las paga, Claro. el que las hace, las paga, y
mejorar las condiciones para dificultar o que realmente bajar la rentabilidad de ser un delincuente Que no o de sea salir a robar. fácil, que no sea una decisión mucho más fácil que salir a laburar. Porque viste que ellos les dicen que van a laburar también, ¿no? El chorro va a laburar. Seguramente se Bueno, y levanta esa. a las 6 de la mañana como muchos, pero va a laburar y su laburo es afanar. El chorro va a laburar, el chorro hace, y acá voy a generar muchísima polémica con esto que voy a decir, el chorro va a ser inteligencia. Imagínate, el Ah, chorro va a claro. ser inteligencia. O sea, se Sí. llama a que el tipo cuando va a averiguar o a sacar información o a explorar a la futura víctima, el tipo está haciendo inteligencia. Eso Es no es increíble. inteligencia, no Claro, es inteligencia. Eso claro, es otra cosa, claro. digamos. De nuevo, porque se asocia la palabra inteligencia con el mal, digamos, ¿sí? Y Te no se entiendo. asocia con una cuestión del Te Estado. entiendo. Y no estoy defendiendo para nada la mala práctica, no estoy defendiendo, no estoy, estoy hablando de que hay que intentar rápidamente generar un mensaje que aclare, que eche luz, y cuanto más luz exista en el mensaje, menos posibilidades va a tener el político corrupto, el chanta o quien sea de hacer las macanas que están haciendo, digamos, Tal cual. ¿sí? A esto que estás contando muy, muy claramente, vos sabés que se le suma algo que de alguna forma hace que todo sea un poco más complicado, que tiene que ver con los narcos, ¿no? Cuya capacidad de tener tecnología a mano es muy superior a veces que de la que tiene la policía, y eso hace también que sea todo más complicado, ¿no? Sí, el narcotráfico lo que tiene es capacidad de recursos, Claro, digamos, claro. ¿sí? Tiene recursos y no tiene tanta burocracia, aunque por ahí hay cierta burocracia también, no tiene tanta burocracia como otras organizaciones. Entonces, la fluidez, como decís vos, necesita comprar lo que sea, un avión y lo tiene, lo dispone, Sí, sí, digamos, sí, sí, es sí, cuestión tal de cual, fondo. tal cual. Ahora, también ahí hay una cuestión muy importante para tener en cuenta, que es la ideologización del problema del narcotráfico para un lado y para el otro, ¿sí? Yo he explorado en algún material que gente, por ejemplo, del CELS ha diseñado, ¿sí? Donde la verdad que las opiniones livianas o las opiniones distorsionadoras de la realidad son increíbles. Y esa distorsión Sí, te entiendo. en algún punto, terminan favoreciendo al criminal. Terminan haciendo, digo, hay como una burbuja de protección o de facilitación de la actividad criminal cuando se mezcla lo ideológico y empezamos a hablar de cuestiones como la guerra contra el narcotráfico, Sí, absolutamente, te entiendo. digamos. Sumarle también lo que ocurre con la justicia, ¿no? Con esta suerte de zafaronización, por decirlo así, donde a veces parece que los delincuentes tienen más derechos que aquellos quienes los denunciamos, ¿no? O la debilidad de la justicia o de algunos jueces, debilidad por llamarlo livianamente, ¿no? De muchos delincuentes que entran por una puerta y salen por la otra, más allá de la corrupción, bueno. Volvemos a esto que te comentaba al principio, estamos solos y desamparados ante el crimen. Y eso a veces uno no se da cuenta, pero si empeora vamos a terminar peor de lo que estamos, ¿no? Sí, claro que sí, claro que sí. Va a estar complicado. Carlos, la verdad que muy concreto y muy interesante escucharte. Seguramente volveremos a convocarte porque lamentablemente esto seguramente no tiene una solución definitiva y hablaremos ya cuando la Taser seguramente esté en la calle. Y veremos si trae o no inconvenientes o si trae o no soluciones. Seguramente te volveremos a contactar para pedirte una mano y para que nos ayudes a entender un poquito más esto. Dale. Bueno, cómo no. Muchas gracias por el intercambio y bueno, a tus órdenes. Dale, viejo, gracias a vos. Un abrazo grande. Abrazo grande. Era Carlos Argentino López hablando de esta situación que tiene que ver no solo con las Taser, no solo con esta importación de armas o de herramientas para combatir un poco la inseguridad, sino también de la inseguridad en sí, de muchas cuestiones que sobrepasa más y va mucho más allá que las compras de una herramienta que puede ser polémica o no, eso se verá más adelante.